ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله En nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con sus compañeros, con su familia, con sus seguidores y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Primero quería agradecer a la asociación Badr de Melilla por haberme invitado a este congreso. Para tener la oportunidad de encontrarme con todos ustedes, hermanos de España, Península y de Melilla, hermanos de Ceuta también. Y segundo, quería saludar a los hermanos que nos están escuchando a través de la sala de Paltok, Islam por la Paz, y agradecerles a todos ustedes aquí por venir a escuchar estas palabras y que, inshallah, esto que podamos hablar y reflexionar juntos nos ayuden a entender la importancia de esta moderación, este equilibrio que necesitamos buscar en el desarrollo de nuestra propia identidad como musulmanes hispanoparlantes en Occidente. Cuando me fue sugerido el tema de esta conferencia, me di cuenta que se me estaba presentando a tono personal una gran oportunidad, porque si bien había estado hablando sobre distintos tópicos que voy a mencionar en esta conferencia de modo separado, nunca lo había hecho desde un punto integral como va a ser en esta conferencia. La moderación, esencialmente, que es lo que voy a hablar, tiene influencia en la vida del musulmán en todos los aspectos, en el musulmán como individuo y en los musulmanes como sociedad. Este concepto de moderación en árabe wasatiyya o i'tidal es muy importante que lo definamos, que lo comprendamos bien, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender nuestro rol como musulmanes en Occidente. En esta conferencia voy a hablar a grandes rasgos de tres temas. El primero de ellos es definir la palabra moderación, wasatiyya o i'tidal, acorde a los textos del Corán y de la Sunna. Después voy a hacer una breve descripción de la conformación de los musulmanes hispanoparlantes en Occidente. Y por último, voy a traer a debate cuatro asuntos que son importantes que empecemos a hablar y reflexionar entre todos como musulmanes en Occidente. Cuando haga referencia a los musulmanes de habla hispana, voy a estar hablando de tres grupos: de los musulmanes de España, de los musulmanes de América Latina y de los musulmanes que han emigrado de países de América Latina y viven en el contexto o en la sociedad de los Estados Unidos. Cuando hablamos de la moderación, encontramos este término, el wasatiyya y el i'tidal, en el Corán. Lo encontramos definido en el Corán. Y encontramos la ejemplificación de este término en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la transmisión de la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de sus compañeros, los sahaba, y también en la emisión de juicios y de fatawas de todos los sabios rabbaniin, aquellos sabios que fueron educadores durante todas las generaciones de la nación islámica. Allah azza wa jalla dice en el sagrado Corán: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dice: Él os eligió para que sigáis su religión y no os prescribió nada que no podáis cumplir. Es decir, que el primer concepto que nos vierte el Corán
sobre el concepto de la moderación es que la moderación en el Islam significa que no hay nada que no se pueda cumplir de aquello que Allah Azza wa Jal nos ha revelado en nuestra religión, ya sea de lo que es obligatorio para nosotros o de lo que es recomendado para hacer. Dice en otra ley: Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Y la traducción al español podría ser: Allah no quiere imponeros ninguna carga. Todos conocemos que cuando los sabios de Ahlus Sunnah wal Jamaa hablan sobre el concepto de la fatwa o el veredicto legal no vinculante o a tono informativo, siempre hablan que estos veredictos pueden cambiar acorde a la época y acorde al lugar en el que son emitidos y también acorde a las capacidades y las situaciones especiales de las personas para las cuales son emitidos. Entonces, aquí se trata de buscar un equilibrio entre lo que es el texto, el Nas, del Corán y de la Sunna, y también la realidad en la que viven las personas, en el tiempo, en el espacio y en la capacidad que tienen estas personas, su situación particular, para la obtención de lo que es la moderación, de lo que indica el Islam como legislación en su moderación para estas personas. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dice la traducción al español: Hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin que fuerais testigos ante la humanidad, y fuera el mensajero vuestro testigo. Cuando hablamos de los musulmanes de habla hispana, ¿de quiénes nos estamos refiriendo? Tenemos que reconocer en un principio que todos los que estamos aquí somos de alguna manera musulmanes por opción. Pero las personas que estamos aquí también nos dividimos en tres grupos. Primero, están aquellos que emigraron de sus países islámicos en busca de mejores condiciones de vida y que fueron en realidad los pioneros del desarrollo de las primeras comunidades islámicas en Occidente. El segundo grupo es la primera generación de musulmanes nacidos en Occidente y que, si bien tienen una inculcación islámica en su hogar, viven en un entorno completamente laico. Y el tercero de los grupos son todos aquellos que, nacidos en otra religión, hemos adoptado el Islam como religión y forma de vida. Cuando hablamos del primer grupo, de los inmigrantes, tenemos que tener en cuenta que este es un aspecto sin precedentes en la historia del Islam. Nunca los musulmanes de los países islámicos habían abandonado sus propios países en una emigración tan masiva como la que existe en la actualidad. Nunca habían dejado los musulmanes los países islámicos para emigrar a otros países no musulmanes. Estamos hablando específicamente de los países occidentales, democráticos y laicos, para buscar un destino mejor, una forma de vida o una capacidad de vida mejor. Estas personas, cuando emigraron, la enorme mayoría de ellos tenía la intención de volver, de regresar a sus países. No venía con la intención de establecerse ni de tener pertenencia a esta sociedad, sino que venía con la intención de buscar algo de dunia, algo de una situación mejor para él y para su familia, y cuando la situación cambiara en su país de origen, poder regresar.
no había una relación de pertenencia al lugar al que había emigrado. Pero claro, esa no fue la realidad. La realidad fue que estos musulmanes se casaron, tuvieron hijos y empezaron a tener relaciones más estables y fuertes con la sociedad en la que vivían. Fue en ese momento que este grupo descubrió que tenía que hacer algo por el Islam en esos países. Muchos de ellos, cuando vieron que corría peligro la educación y la permanencia del Islam en esta primera generación de hijos suyos que nacía en ese país. Entonces estas primeras instituciones religiosas que se establecieron a través de los inmigrantes tenían un carácter en un principio más nacionalista y más étnico que un aspecto religioso en sí. El segundo grupo del que vamos a hablar es esta primera generación de los hijos de los musulmanes nacidos ya en Occidente. Este fue el grupo que experimentó lo que conocemos como la Sahwa o el renacimiento del Islam en Occidente o la vuelta a la práctica de el Islam en la forma de vida de estas personas. Esta generación ya se siente del país, no tiene los mismos lazos que sus padres con el país de origen. Y sin embargo, estas personas se sienten extrañas en la sociedad en la que nacieron. Y esto de sentirse extraño no tiene que ver con el color de la piel, sino que tiene que ver con su teología, con su creencia y con los estándares de su ética y de su moral. Se sienten de ese lugar, son de España, no quieren volver a Argelia o no quieren volver a Marruecos, de donde son sus padres, quieren vivir en este país. Y sin embargo, en ciertos aspectos se sienten extraños en esta sociedad. Finalmente vamos a hablar del último de los grupos, que son aquellos que se han convertido al Islam. Este grupo también se puede dividir en dos subgrupos. El primero de ellos es aquellos que son las personas nativas de ese país. Dígase en este contexto españoles que se convierten en Islam. Y tenemos un segundo subgrupo que son aquellas personas que emigraron de sus países de origen. Díganse en mi caso argentinos que emigran a España y en este lugar conocen el Islam y aceptan el Islam. Estos dos grupos, subgrupos dentro del grupo de los islamizados, tiene desafíos distintos a los otros dos. El más importante de estos desafíos es que tiene que abrirse un espacio como musulmán tanto entre aquella gente que lo conocía como no musulmán antes de que acepte el Islam, dígase su grupo de amigos, su grupo de trabajo, como también tiene que abrirse su espacio como musulmán esencialmente dentro de su familia. Dígase su familia nuclear, si es una persona que casada y con hijos se convierte al Islam, o dígase su familia extensa, tíos, abuelos, primos, y entre todos ellos tiene que abrirse su espacio como musulmán, muchas veces chocando con los prejuicios que existen en contra de los musulmanes. Este tercer grupo tiene una característica especial, y es que generalmente no encuentra en un principio su espacio dentro de la comunidad islámica en general. Porque como dijimos anteriormente, lo que generó las primeras comunidades islámicas era una afiliación más de nacionalidad y de etnicidad que de campo religioso. Entonces, este tercer grupo tiene otra barrera más que romper, que es la de integrarse dentro de la comunidad islámica en la que, a pesar de vivir en su país, se siente extraño porque no comparte un montón de aspectos culturales
de las personas que conforman esa comunidad islámica. En realidad, este concepto de no sentirse aceptado por la comunidad islámica crea un primer choque con los musulmanes nuevos y conversos. Porque cuando uno ve en la teoría, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: las personas provienen de Adán y Adán proviene del barro. El árabe no es superior al no árabe, ni el no árabe es superior al árabe, ni el blanco es superior al negro, excepto por la piedad. Sepan que el musulmán es hermano del musulmán. En este hadiz tan hermoso, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que la base por la cual se relacionan los musulmanes es la hermandad. Y en un principio, el musulmán nuevo no encuentra esta hermandad como la base de la relación, y por lo tanto le cuesta integrarse a ese grupo. Si entendemos la realidad de estos tres grupos que he mencionado, nos damos cuenta también de la primera afirmación que yo hice, y que es que todos los musulmanes que vivimos aquí en Occidente somos musulmanes de alguna manera por opción, que no es algo que heredamos, porque todas las personas, ya sean las que emigran, las que nacen aquí como musulmanes y los que se convierten al Islam, lo han tomado y lo siguen por opción. Porque quien quisiera diluirse o quien quisiera no abrazar el Islam tendría todas las posibilidades en este entorno. Apliquemos este concepto de moderación que escuchamos al principio a esta realidad de la presencia de los musulmanes en Occidente. Porque comprender la moderación en todos los aspectos de la vida del musulmán nos va a ayudar a desarrollar nuestra propia identidad. Y cuando hablamos de la identidad del musulmán, si nosotros pensamos en los árabes o los musulmanes de la península arábiga, tenemos completa certeza de que ellos tienen una identidad como musulmanes: una vestimenta, una cocina, ciertas culturas. Si nos ponemos a pensar sobre los musulmanes del sudeste asiático, Malasia, Indonesia, veremos que ellos tienen una ropa que los identifica, que ellos tienen una cocina que los identifica, que ellos tienen caracteres por los cuales aquellos musulmanes que son apegados a su religión son identificados, y aquellos musulmanes que no son tan apegados a su religión también son identificados. Ellos tienen su concepto de moderación dentro de la propia identidad de su sociedad. Nosotros, aquí en Occidente, aún no tenemos esa identidad. Vamos a hablar sobre distintos aspectos que nos tenemos que plantear como musulmanes viviendo en Occidente y que nos van a ayudar a desarrollar esta identidad o esta personalidad que nosotros necesitamos tener por nosotros mismos. El primero es la permisibilidad y las condiciones de los musulmanes para vivir en Occidente. Estos cuatro puntos que yo voy a tratar, estos cuatro temas que voy a hablar, yo sé que no soy el primero que los menciona, no voy a ser el último que los va a mencionar. Lo que yo pueda decir al respecto es una opinión personal y un desarrollo, un análisis personal, pero me parece que lo importante es que estos temas aparezcan como debate y que se hable de estos temas abiertamente para que nos ayuden a nosotros a conformar nuestra propia identidad como hispanoparlantes musulmanes en Occidente. Dijimos entonces que el primero es: ¿acaso los musulmanes tenemos permiso de vivir en Occidente? ¿Es lícito para nosotros como musulmanes vivir en estas sociedades laicas y democráticas?
Algunas personas lo llaman Dar al-Kufr. Dejemos de lado la terminología de Dar al-Harb, ¿no es cierto?, o lugar de guerra. Este podría denominarse de alguna manera Dar al-Kufr, es decir, un lugar donde no está establecida la legislación de Allah, sino que está establecido otro tipo de legislación. Un lugar donde la mayoría de la población no es musulmana. ¿Podemos como musulmanes vivir en este entorno? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque muchas personas no se sienten cómodos con la identidad que actualmente tienen como musulmanes de vivir en este entorno, el cual es una minoría como musulmán y una sociedad laica en la cual muchos de los estándares de la moral y la ética, sin mencionar la adoración, no son las del Islam. Entonces la persona, los musulmanes, nos preguntamos en esa situación, ¿a dónde pertenecemos? ¿Somos de Asia? ¿Somos de los países árabes? ¿Somos europeos? ¿Somos americanos? ¿Somos un poco de los dos? ¿O como nos pasa a muchos, sentimos que no pertenecemos a ningún lugar? ¿Podemos convivir como musulmanes siendo una minoría en un lugar donde la gente que gobierna y rige tiene otra religión o no tiene ninguna religión y tiene distintas ideologías? ¿Podemos convivir para nosotros hacia adentro como musulmanes cómodamente, sintiéndonos cómodos? Tenemos que analizar esto desde dos ópticas. Primero, desde la óptica teórica, el Corán y la Sunna, ¿qué dicen al respecto? Y segundo, desde una óptica práctica o pragmática de la realidad en la que vivimos. Si lo analizamos desde el punto de los textos islámicos, estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta sala hemos escuchado alguna vez el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice: yo soy inocente de todo musulmán que vive entre los idólatras o paganos. No creo que ninguno de los que esté aquí alguna vez no haya escuchado este hadith en boca de algún hermano que dice que la emigración de tierras no musulmanes es obligatoria a la tierra de musulmanes, es decir, la hijra, la emigración. Estoy seguro que todos lo hemos escuchado. Analicemos este hadith. Este hadith está transmitido en Abu Daud y en Tirmidhi. ¿Este hadith es auténtico o no? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Las dos personas que compilaron este hadith, tanto Tirmidhi como Abu Daud, lo narraron de una manera que se llama mursal. Un hadith mursal es un tipo de hadith débil. La definición de mursal es aquella cadena de narración la cual va desde el compilador y el tabi'i, es decir, la segunda generación, salta directamente y lo narra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que en esa cadena de narración falta una persona para que esta cadena de narración esté completa. Uno podría decir, falta un sahaba, y los sahaba son todos odul. Es decir, todos los sahabas es aceptable tomar sus narraciones, y por lo tanto no habría problema en considerar este hadith como auténtico. Pero los sabios del hadith, cuando hablan en detalle sobre este tipo de narraciones, dicen que hay algo que se llama jahala, o que ignoramos la situación de esta persona que no está en la cadena de narración y que bien podría ser un sahabi, como bien podría ser otro tabi, y que esta situación hace que ese hadith sea inaceptable para nosotros, porque si bien todos los sahabas son udul y aceptables sus narraciones, no todos los tabi'in son aceptables sus narraciones. Y al ignorar la situación de esta persona, si su hadith es aceptable o no, este hadith no puede ser utilizado como prueba en la normativa islámica. Es decir, que para nosotros es un hadith débil. At-Tirmidhi, cuando lo narra en su libro, Sunan at-Tirmidhi, narra a su sheikh. El sheikh, uno de los profesores
del imam al-Tirmidhi era el imam al-Bukhari. Y el imam al-Bukhari le transmitió a su alumno al-Tirmidhi que él consideraba ese hadiz débil. Entonces, esto nos da una razón más para considerar que es un hadiz débil y que por lo tanto no debe ser tomado como prueba. También tenemos que mencionar que otros sabios del hadiz que sí consideran el Mursal un hadiz aceptable, lo consideran un hadiz hasan y por lo tanto aceptable para la normativa islámica. Pero si aceptamos de todas maneras este hadiz como aceptable para la normativa islámica, tenemos que analizarlo. Primero, tenemos que ver, si analizamos este hadiz considerándolo auténtico, si es una norma general o si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dijo en una situación en particular. Es decir, que es un hadiz has, que aplica a una situación en particular y no crea una regla general. La opinión de muchos sabios que nosotros podemos encontrar en los libros de Shuruj o explicación de los hadices, mencionan exactamente esta situación, que este es un hadiz has, que aplica a una situación en particular y que no puede ser utilizado para formar una regla general. Si analizamos los libros de jurisprudencia islámica y nos fijamos cuál es la posición de los sabios de Ahl-Sunnah o al-Jamaa, los sabios de las cuatro escuelas de jurisprudencia respecto a la permanencia de los musulmanes en tierras no islámicas, nos vamos a encontrar con que los sabios antiguos de las escuelas Hanbali, Shafi'i y Hanafi mencionan que bajo ciertas circunstancias es permitido para el musulmán vivir en tierra de no musulmanes. Y existe otra opinión de algunos sabios de la escuela Maliki y de la escuela Dhahri de que sería en toda circunstancia no permisible para un musulmán vivir en tierras que no son musulmanes. La primera conclusión que podemos sacar de esta diferencia de opinión es que para el musulmán vivir en tierras de no musulmanes no es un asunto de blanco o negro, no es un asunto de sí o no, sino que es un asunto en el que existen matices. Y que las condiciones que se mencionan en las tres escuelas que recordé anteriormente es que el musulmán pueda vivir practicando abierta y libremente su religión. Es decir, que pueda practicar la oración, que pueda ayunar, que pueda practicar los ritos evidentes de su adoración y que no sea obligado a cometer ningún pecado mayor o capital. Podemos mencionar también entre los textos que ayudan a esta opinión, es decir, que si uno puede vivir abiertamente como musulmán en una sociedad no islámica, es permisible. Entre las pruebas que mencionaron los sabios, está una ley del Sagrado Corán que dice: Inna alladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al mustad'afina min ar-rijal wan nisa'i wal wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila faulaika asa Allahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafuran rahima. La traducción al español dice: por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe, los ángeles al tomar sus almas les preguntarán: ¿por qué dudasteis? Estas personas responderán: nos sentíamos débiles y oprimidos por los incrédulos. Dirán los ángeles: ¿acaso la tierra de Allah no era suficientemente vasta como para haber emigrado? A ellos les corresponderá el infierno como morada. ¡Qué mal fin! Excepto los hombres, mujeres y niños débiles
que no pueden ni encuentran la manera de hacerlo, es decir, de emigrar. A ellos Allah les perdonará, pues Allah es remisorio, absolvedor. Si analizamos esta ley, nos vamos a dar cuenta que Allah Azza wa Jal critica a aquellas personas que son influenciadas por la sociedad para cometer pecados. Y la actitud que toman estas personas es la de negar su propia responsabilidad y la de dar la responsabilidad de su propio comportamiento, la de no poder mantener su Islam y la de cometer pecados a la sociedad en la que viven. Es decir, que está hablando de aquellos que no pueden practicar o que no practican o no pueden mantener su Islam. Eso es lo que se llama el mantuq, aquello que establece el texto. Pero existe algo que se llama el mafhum, o lo que uno puede extraer, comprender del texto. Y eso es que esta ley no está hablando de aquellos que sí pueden mantener y vivir libremente su Islam en estas sociedades. Espero que inshallah puedan comprender de dónde se extrae esta reflexión. La ley nos habla de aquellos que no pueden y los critica por no emigrar. Es decir, que aquellos que sí pueden mantener y vivir su Islam libremente, estos no son criticados por el Corán. Esto es lo que podemos encontrar en el Corán. Si buscamos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos a encontrar un hadith hasan que fue registrado por Ibn Hibban. En este hadith se menciona la historia de una persona que acepta el Islam. Se llama Fudayk. Esta persona pertenecía a una tribu del desierto. Él era la única persona que había aceptado el Islam en su tribu. Entonces no sabía si él podía vivir con su tribu o si tenía que emigrar a la Medina del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué hizo? Viajó donde el profeta sallallahu alaihi wasallam a preguntarle y le dijo si él podía vivir con su tribu, que eran paganos idólatras y no eran musulmanes. Su tribu le había dicho cuando él había aceptado el Islam. Todos conocían el hecho de que él era musulmán. Y le habían dicho, si quieres ser musulmán y vivir entre nosotros, te aceptamos. Por eso fue que Fudayk fue hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam a consultarle qué es lo que él debía hacer. Si podía vivir con su tribu, con su gente, siendo que ellos lo aceptaban como musulmán, no lo combatían y le negaban la situación de vivir como musulmán, o debía emigrar donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahabas. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, oh Fudayk, establece la oración, haz el bien y aléjate del pecado. Y si puedes, entonces vive con tu gente donde tú quieras. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, en otras palabras, le dijo que si él podía vivir libre y abiertamente su Islam con su gente y mantenerse apartado de aquellas sediciones que le podría traer vivir con su gente, él era libre de vivir como musulmán en esa sociedad. Esto es lo que podemos analizar desde los textos del Corán y de la Sunna. Ahora miremos desde la practicidad. Desde la estimación más conservadora que uno pueda encontrar aquí en Occidente, si mencionamos cuál es la cantidad de musulmanes que viven en estas democracias laicas, dígase Australia, continente americano y Europa, vamos a ver que existe una estimación, la más baja, la más conservadora, de 25 millones de personas musulmanes que viven en estas sociedades democráticas y laicas. Esto sin mencionar otras minorías que viven en países como China o la India, que si sumamos toda esta cantidad de minorías que viven en sociedades no islámicas, llegaríamos a un número de 150 millones de musulmanes. Pero consideremos solamente los 25 millones de musulmanes que viven en estas democracias laicas.
¿existe algún país islámico de los ya superpoblados y problemáticos países islámicos que pudiera absorber a 25 millones de musulmanes? Evidentemente la respuesta es no. Y esta religión nuestra, el Islam, no es una religión de utopías. Nuestra religión es una religión práctica. Es decir, que todo aquello que sea práctico y viable es parte del Islam. Y todo aquello que sea utópico o imposible, el Islam no nos manda hacerlo. Y por eso el hecho al que llegamos como conclusión es que los musulmanes estamos aquí en Occidente para quedarnos, y que somos de aquí, que no vamos a irnos a ninguna parte. Entender esto, de que somos musulmanes de Occidente y que nos vamos a quedar aquí, que no vamos a irnos a ninguna parte, nos ayuda a dar este primer paso para superar esta crisis de identidad o falta de identidad que tenemos como musulmanes de Occidente. Una vez que entendimos esto, podemos pasar al segundo punto sobre el que necesitamos reflexionar y debatir abiertamente entre nosotros. Y ese es, ¿cuál es nuestro objetivo como comunidad? ¿Cuál es nuestra visión como musulmanes de nuestra vida como comunidad aquí en Occidente? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Acaso el propósito de nuestra estancia aquí en Occidente es convertir a toda esta sociedad y convertirlo en un califato islámico? ¿Acaso queremos convertir a todas las personas en musulmanes y borrar la existencia de todas las otras religiones y pensamientos? ¿O lo que queremos como comunidad es poder vivir libre y abiertamente nuestra religión sin ser discriminados y poder transmitir ese pensamiento y esa actitud a nuestros hijos y nietos? Eso es algo que tenemos que plantearnos. Para comprender esto, desde una óptica islámica, nos va a ayudar un dato de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustedes saben que en las primeras épocas del Islam, los musulmanes no fueron bienvenidos en la Meca, y que muchos de ellos, y sobre todo los que no tenían un buen estatus en la sociedad, eran perseguidos y eran torturados. A todas estas personas el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con esta persecución y tortura se hicieron insoportables, les dio el permiso de emigrar, lo que se llama el Hijratul Ula, la primera emigración, que fue a Abisinia. ¿Qué era Abisinia? Etiopía hoy en día. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo describió como un lugar donde hay un gobierno justo, donde los derechos de nadie son violados, donde los musulmanes podrían vivir abierta y libremente como musulmanes. Ahora estoy ocupado, ¿no? ¿Cuántas fueron las personas que hicieron esta emigración? Según los libros, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se menciona que fueron aproximadamente 100, entre hombres, mujeres y niños que hicieron esta emigración. Para aquella época, aproximadamente la mitad de la población de los musulmanes emigraron de esta situación de persecución y de no poder vivir tranquilos y abiertamente su religión a un lugar de no musulmanes donde se les daban estas garantías, donde ellos podrían vivir abiertamente y tranquilos como musulmanes y ser respetados como tales. Esto fue aproximadamente 7 años antes de la hégira o emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Medina y el establecimiento de esa primera comunidad islámica. ¿Cuál fue la actitud de estos musulmanes que vivieron en Abisinia? Entiéndase que ellos emigraron 7 años antes de la hégira, y que estos mismos musulmanes no emigraron hasta Medina, sino después de la batalla de Khaybar, es decir, en el año 7 de la Hégira. Es decir, que estos musulmanes, sahabas, compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vivieron como una minoría,
en un lugar donde había una legislación que no era islámica, donde la mayoría de las personas no eran musulmanas, cuando existía ya la primer sociedad islámica durante 7 años en Medina. Y que ¿quién era el gobernante de esa sociedad? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre quien descendían las aleyas de Allah azza wa jalla. 7 años, sumado a los 7 años antes de la hijra, esta pequeña comunidad de musulmanes vivió, se casó, se divorció, tuvo relaciones comerciales y de aprendizaje y enseñanza en esta sociedad que no era musulmana. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Ni bien habían emigrado, Quraysh envió un grupo de gente de la Meca para tratar de traer de nuevo a esas personas que habían emigrado de vuelta hacia la Meca. Entonces, los musulmanes fueron llamados a la corte de Najashi para defender su estadía. ¿Qué hicieron los musulmanes en esa situación? Eligieron un portavoz, Jafar, radallahu anhu, hermano de Ali. Fue elegido por los musulmanes como portavoz de los musulmanes. ¿Cuál fue la actitud de los musulmanes? ¿Acaso fue la de algunos que dicen, no podemos recurrir a la legislación y a la justicia de los no musulmanes porque eso es kufur? No. La actitud de este sahaba, compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue que si necesitaban defender sus derechos en una tierra que no era islámica, sabía que tenía que recurrir a las cortes de ese país y luchar por sus derechos en las cortes de ese país y de esa nación. ¿Qué fue lo que dijo Jafar? Éramos perseguidos y torturados en nuestra tierra y vinimos aquí buscando paz porque nuestro profeta nos dijo que esta era una tierra con un gobernante justo donde se respetan los derechos de las personas. ¿En dónde dijo eso el sahaba? Lo dijo en una corte de no musulmanes. Es decir, que ellos sabían que si querían luchar por sus derechos debían utilizar las cortes de ese país. ¿Cuál era el objetivo entonces de los sahabas? Según las palabras de Jafar ibn Abi Talib, ellos querían vivir tranquilos como musulmanes en esa tierra, no ser perseguidos, no ser torturados. ¿Qué les dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando los envió? ¿Acaso les dijo que ellos tenían que tratar de convertir a todas las personas? ¿O que tenían que tratar de tomar el gobierno de manos de Najashi y gobernar como musulmanes esa tierra? La respuesta es que no. Ellos nunca lo hicieron y nunca lo intentaron. Ellos intentaron vivir libremente su Islam, exponiendo el Islam, como hizo el mismo Jafar en la corte ante Najashi. Y aunque Najashi aceptara tiempo después el Islam como su religión, la forma de gobierno que siguió rigiendo ese país siguió siendo la de los no musulmanes, y sin embargo los musulmanes permanecieron en ese lugar. Ese, creo yo, y vuelvo a decir, esto es un tema que tiene que ser debatido y conversado entre los musulmanes, debería ser el objetivo nuestro como musulmanes en Occidente, el de poder vivir abierta y libremente nuestra religión y no ser discriminados, luchar por nuestros derechos en las cortes y los sistemas que establecen estos países para no ser discriminados y poder vivir tranquilamente nuestra religión. ¿Qué pasa con el Dawah? Como musulmanes tenemos la obligación de difundir el mensaje del Islam, pero existe una diferencia muy grande entre el concepto de la Dawah, de exponer, de difundir la religión, y el concepto de convertir, de tener la intención de convertir este país o este lugar en personas musulmanas y que el gobierno sea
un gobierno musulmán y borrar del mapa técnicamente las otras expresiones de religión y de pensamiento. Este segundo concepto no es el concepto islámico de la Dawa y evidentemente va contra la libertad de las minorías que siempre vivieron en los países islámicos y que estableció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como derechos para la comunidad de cristianos de Najran, que sería muy extenso explicarlo en este momento, pero que puede ser tema de otra charla. Si nos damos cuenta entonces que pertenecemos a este lugar, que nos vamos a quedar aquí, y que nuestro objetivo como musulmanes en este lugar debería ser el de poder practicar libre y abiertamente nuestra religión y de no ser discriminados y poder tener nuestros derechos como musulmanes, nos tenemos que plantear cuál es la relación que tenemos que establecer con los otros o las personas que no son musulmanes. ¿Qué tipo de relación tenemos que tener acorde al Corán y la Sunna, acorde a la realidad en la que vivimos con estas personas que no son musulmanes? Si analizamos y pensamos sobre los tres grupos que mencionamos anteriormente, los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes y aquellos nuevos conversos al Islam, nos vamos a dar cuenta que existieron y existen tres grupos o tres actitudes hacia la convivencia como musulmanes en esta sociedad. La primera actitud es el aislamiento. Y eso fue lo que caracterizó a muchos de los primeros inmigrantes, en los cuales no encontraban una necesidad y un deseo real de construir puentes de relación más allá de lo estrictamente necesario con la sociedad en la que vivían. Tenían su grupo étnico o nacional o religioso y solamente se relacionaban con el mundo externo en aquello que estaba relacionado con el trabajo o lo estrictamente necesario. Este es un extremo y no quiero decir que todas las personas estaban en esta posición, esta actitud, sino estoy diciendo que fue una de las actitudes que tomaron cierta cantidad de musulmanes. Y esto es un extremo. El otro extremo, o el extremo opuesto, fue la asimilación. Es decir, aquellas personas que se fundieron, se asimilaron completamente en la nueva sociedad en la que vivían, perdiendo su propia identidad como musulmanes. Esta característica quizás sea la de muchos del segundo grupo, es decir, la primera generación de los hijos de los musulmanes nacidos en esta tierra. A tono personal, yo no creo que la primera opción o la primera actitud sea un pecado en sí mismo. Es decir, el hecho de que bajo unas circunstancias en las cuales las personas consideran que no pueden mantener su religión si entran en contacto directo con el resto de la sociedad, sería hasta permisible y recomendable que se aislaran para mantener su religión. El segundo extremo, el de la asimilación, al perder su identidad como musulmanes y muy posiblemente su religión, sí es un pecado en sí mismo. Esto nos muestra que lo que le sucedió a esta primera generación de nacidos en estos países es que ellos interpretaban de sus padres, que habían tomado la actitud del aislamiento, un mensaje que era peligroso. No se puede ser musulmán o buen musulmán y vivir integrado en la sociedad occidental. Evidentemente los niños, como dijimos, o esta primera generación, ya no se sentía con los lazos de pertenencia al país de origen de sus padres. Y entonces optaba por integrarse, asimilarse, diluirse en esta sociedad en la que vivía.
excepto algunos ejemplos que podemos encontrar, y son los jóvenes que mencionamos que redescubrieron el Islam, muchos de ellos incluso sin haber tenido una formación completamente religiosa dentro de sus hogares. El concepto de moderación nos va a ayudar a encontrar una alternativa a estos dos extremos. Y dijimos, cuando definimos la moderación, que era la comprensión correcta del Corán y de la Sunna, evidentemente con las historias que hemos explicado del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahabas, es decir, la comprensión del Corán y de la Sunna acorde al ejemplo que los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos brindaron, teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y la realidad en la que nosotros vivimos. Ese concepto de moderación nos lleva a entender, y vuelvo a decir, esta es mi opinión y este es un punto abierto a debate y que todos tenemos que hablar, en que la alternativa es una integración sana. Es decir, poder vivir relacionado en esta sociedad manteniendo nuestra identidad como musulmanes. Y cuando hablo de integrados, me refiero a que los musulmanes no solamente deberíamos relacionarnos con la sociedad y cooperar con la sociedad cuando tenemos la oportunidad de levantar la bandera y decir estos somos los musulmanes, o la intención de divulgar el Islam, sino que los musulmanes deberíamos tener un compromiso sincero con la sociedad en la que vivimos, colaborando siempre con esta sociedad, no solamente cuando queremos hacer da'wah, sino cuando queremos hacer de este lugar en el que nosotros vivimos, en el que muy probablemente nuestros hijos vivan, un lugar mejor para vivir, no solamente para los musulmanes, sino para todas las personas. Porque el hecho que esta sociedad sea un lugar mejor para todos significa que va a ser un lugar mejor para los musulmanes. Esta actitud de los musulmanes de trabajar en pro de la sociedad en la que vive va a crear los puentes y las relaciones para que el resto de la sociedad deje de vernos como extraños. Porque la realidad hoy es que los musulmanes somos vistos, aunque hayamos nacido en esta tierra, aunque seamos conversos, como gente que viene de otro país. Siempre que se habla del Islam, se habla de la emigración de musulmanes. No se habla de los musulmanes que pertenecen a este lugar. Pero cuando esta sociedad vea que una persona, Ahmad o Muhammad, tiene un programa para ayudar a aquellas personas que quieren dejar la droga o que quieren dejar malos hábitos, integrarse positivamente a la sociedad, y que no lo hace para difundir el Islam, y que no solamente acepta musulmanes, sino que acepta no musulmanes en su programa, y que ese programa ayuda a rehabilitar individuos de esa sociedad para integrarse nuevamente en esa sociedad y hacer de esa sociedad un lugar mejor para todos, eso va a crear que las otras personas dejen de vernos como extraños y que nosotros somos de esta sociedad. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar perfectamente en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos conocemos, cuando uno lee sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encuentra que el profeta sallallahu alaihi wasallam participó, antes de ser profeta, en algo que se llama Hilful Fudul, es decir, el tratado o el pacto de los virtuosos. Este pacto, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam participó antes de recibir la profecía, establecía que si alguna persona iba a la ciudad de la Meca, un extranjero, era abusado de alguna manera por alguna persona influyente y poderoso de la Meca, todas las personas de la Meca iban a tomar partido por esta persona que había sido abusada por la víctima, y iban a defender sus derechos hasta que se le logre restituir aquello que le había sido sacado injustamente.
El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando sobre este pacto, dijo: yo fui testigo de este tratado, y si hoy me llamaran a ser testigo de nuevo, lo haría gustoso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla hoy como profeta sobre algo que él participó antes de recibir la profecía. Este tratado o este pacto que participó el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía un carácter meramente social. No era para difundir el Islam, no era para hacer llegar el mensaje del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice hoy como profeta que si a él lo llamaran a ser testigo de este pacto hoy, él siendo profeta, y entiendan que este pacto no implica la divulgación del Islam, él sería partícipe de este pacto. Y esto nos hace reflexionar a nosotros como musulmanes, que no debemos solamente colaborar en los asuntos que redundan en el beneficio de la sociedad, solamente si tienen algo que ver con un aspecto islámico, sino que debemos involucrarnos como individuos que vivimos en esta sociedad con todo aquello que redunde en beneficio general para toda la sociedad. Algunos musulmanes tienen la idea de que todo musulmán es bueno y que todo no musulmán es de alguna manera una persona malvada, o que si no es malvado siempre está complotando o siempre está pensando cómo hacer para perjudicar a los musulmanes. Esta actitud de muchos musulmanes es inaceptable, tanto desde el punto de vista islámico, de los textos del Corán y de la Sunna, como de la realidad. Si analizamos la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos vamos a dar cuenta que en su época hubo muchas personas que no aceptaron el Islam y que sin embargo apoyaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la divulgación de su mensaje, no por el mensaje en sí mismo, sino porque el profeta sallallahu alaihi wasallam estaban siendo violados sus derechos y los derechos de sus compañeros, y estas personas veían ese acto como un acto de injusticia, no lo aceptaban para sí mismo y por lo tanto trataban de ayudar al profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros a que no fueran tratados injustamente. Ejemplos de esto es la historia de Abu Talib, el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es una historia conocida por todos los musulmanes, no hace falta explicarla. Pero podemos hablar de otra persona, otra Quraishi, que tuvo una actitud hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hacia los musulmanes digna de tener en cuenta. Ustedes saben que durante una época los musulmanes fueron víctimas de un embargo, es decir, Quraysh, para tratar de debilitar la dawa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la expansión del Islam, establecieron un embargo sobre el profeta y sus seguidores. Es decir, ellos tenían que vivir en una zona en las afueras de Meca y nadie podía comerciar, comprar ni vender. Y era muy difícil hacerles llegar ayuda. Hubo gente de Meca que participó activamente en este embargo. Y otras personas, no musulmanes, que consideraban que este embargo era injusto. Y por lo tanto actuaban para romper este embargo. Uno de los personajes emblemáticos para romper este embargo se llamaba Abu al-Bakhtari. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre reconoció su actitud y siempre agradeció, y a pesar de que no era musulmán, su actitud. Es decir, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le prohibió a los musulmanes combatir y matar a esta persona por la actitud que esta persona había tenido hacia los musulmanes. Es decir, que reconocer el bien que personas
que no musulmanas hacen en favor de los musulmanes y de la comunidad islámica no está mal como musulmanes. Debemos reconocer aquello que personas, individuos y asociaciones hacen por el bien de los musulmanes. ¿Mm? Me falta un montón. ¿Sí? En ese aspecto creo que es importante, y viviendo en esta sociedad en la que nosotros vivimos, entendiendo el sistema en el que nosotros vivimos, en estas democracias donde el número de las personas es importante, que no solamente levantemos nuestra voz como musulmanes cuando nuestros derechos y nuestras libertades son reprimidas y son violadas, sino que cuando otros grupos de otras personas reciben un trato discriminatorio. Y podemos mencionar a este punto esta guerra que existe hoy contra los símbolos religiosos. Todos nosotros como musulmanes sentimos que detrás de eso está el hijab. Pero también vemos que hay cristianos a los que no les permiten vestir su cruz y judíos a los que no les permiten en ciertos lugares vestir su kipá. A todos nosotros nos duele cuando a alguna hermana se le prohíbe usar el hijab en una escuela, o cuando una hermana en una entrevista de trabajo es discriminada y no se le da un trabajo por el simple hecho de que viste el hijab. Pero algún momento nosotros hemos elevado la voz cuando a otras personas no les permiten practicar sus derechos civiles. Somos muy pocos, o son muy pocos los musulmanes que hacen eso. Y creo que eso, tener esta actitud hacia aquello que es justo, comprometernos con aquellas causas que son justas, que no solamente los musulmanes nos preocupemos por la libertad de los musulmanes, sino que los musulmanes nos preocupemos por la libertad y por el respeto de los derechos civiles y humanos de todas las personas, aunque no sean musulmanes. Eso va a lograr otro puente de comunicación por los cuales, cuando seamos nosotros las víctimas, sean otros también y más los que levanten la voz. Porque en esta sociedad en la que nosotros vivimos, si tratamos de comprender la realidad, el número de voces es importante. Tenía un cuarto punto para tratar. Me dicen que nos estamos quedando cortos con el tiempo. Quiera Allah Azza wa Jal darnos oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Como vuelvo a decir, yo planteo estos temas, mis opiniones son opiniones personales. Creo que la comunidad islámica en su conjunto está en la necesidad de traer estos temas a debate, hablarlos abiertamente para entender cuál es nuestro rol como musulmanes en Occidente, para poder desarrollar nuestra propia identidad. Que un día seamos los musulmanes de Occidente identificados por nuestra propia actitud. También quiero hablar que podamos ser identificados por nuestra propia vestimenta, por nuestra propia cocina, por nuestra propia actitud. Quiero Allah Azza wa Jal facilitarnos a todos el conocimiento, la moderación, la comprensión de la realidad en la que vivimos y concedernos vivir y mantener nuestra religión y nuestra identidad en esta sociedad. Y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, con sus seguidores y todos aquellos que siguen su ejemplo hasta el día del juicio final.